Tras la aprobación en el Congreso de la República de la Ley de Servicio Civil, los trabajadores públicos continúan con su protesta en todo el país manifestando su desacuerdo con la norma. En nuestra ciudad, el descontento de los trabajadores públicos frente a la decisión del Congreso de la República causó que miles de servidores bloquearan la avenida Aviación y la vía de ingreso al aeropuerto Alfredo Rodríguez Bayón desde muy tempranas horas de la mañana. Hubo una propuesta, le dijimos nosotros, diálogo, debate nacional, para que sea una ley consensuada. No hicieron caso, de arriba hacia abajo lo impusieron y es la consecuencia. Miles de trabajadores públicos bloquearon esta vía, ocasionando gran caos vehicular. Incluso en el óvalo que conduce al aeropuerto de la ciudad, un trabajador público se lanzó a la pista para evitar que el tránsito fluyera con normalidad, lo que la Policía Nacional no pudo evitar, dando marcha atrás. A pesar de los intentos de los trabajadores públicos de ocasionar desorden, un fuerte contingente policial evitó que se quemaran llantas en el ingreso al aeropuerto, por lo que servidores públicos calificaron como provocación. Ellos nos provocan, ellos tratan que nosotros reaccionemos. Nosotros no somos delincuentes, somos trabajadores, estamos luchando por nuestro trabajo, por nuestras familias, por nuestros hijos. No somos locos para estar en las calles acá protestando. Aparte de eso, tenemos el derecho a protestar en las calles, así como protestan todos, también nosotros tenemos que protestar. Por más de 3 horas, los miles de servidores públicos se movilizaron por la avenida Aviación, Pumacagua, Prolongación Pumacagua y avenida Ejército, dejando a su paso piedras para bloquear las vías y quemando llantas, lo que ocasionó gran caos vehicular. Bueno, nos sentimos traicionados, razón por la cual pues, los trabajadores estatales estamos marchando por las principales arterias de la ciudad para hacerle saber al señor John Tumala pues, que no nos vamos a quedar tranquilos pese a la traición que nos ha hecho. Nosotros estamos reclamando que se respete nuestro derecho, le exigimos que no mienta al país al decir que va a haber meritocracia, aumento de sueldos. Eso es mentira. Fácilmente uno puede leer el dictamen aprobado el día de ayer y dice claramente, va a haber aumento, pero solamente para el 10% de los trabajadores. El resto, el 90% va a quedarse mirando. Entonces, si en una institución el 50% aprueba o saca una evaluación nota sobresaliente, lastimosamente el 10% sí va a tener aumento, pero el 40% restante va a tener que mirar. A diferencia de ayer, que durante la manifestación de los protestantes tuvo enfrentamientos con la policía, hoy fue pacífica, debido a que efectivos policiales resguardaban cada paso de los estatales. Aún así, el secretario de Trabajadores de la Municipalidad nos mostró este documento, donde demuestra que hubieron varios trabajadores que resultaron heridos tras la gresca, incluyéndolo. Lamentablemente la policía, en forma violenta, nos ha agredido. Solo queríamos pasar a la plaza de armas y ellos en forma, no sé, ignoro, orden de quién será, nos han agredido a mujeres, a hombres, incluso acá tengo un certificado médico de una compañía de trabajo que está con descanso médico por la golpiza que le han propinado a los policías. Yo creo que los policías están para defender de los delincuentes, no para reprimir a los trabajadores. Un contingente policial resguardó la movilización pacífica que realizaban los trabajadores del Estado por la avenida Ejército, a pesar que los manifestantes intentaron tomar ambas vías. ¡Cierra, cierra, cierra! ¡Cierra, cierra! Thank you.
En tanto, dos rochabuses de la Policía Nacional se ubicaron en el Puente Grau para evitar que sea tomado nuevamente por los manifestantes como lo ocurrido en la víspera. Tras 4 horas de movilización, los miles de manifestantes llegaron a la Plaza de Armas de la ciudad, donde dirigentes sindicales de los gremios más representativos hicieron su ingreso haciendo un cordón humano, expresando su malestar por la aprobación de la también conocida Ley Servir. ¡Aquí están! ¡Estos son estatales en acción! ¡Aquí están! ¡Estos son estatales en acción! Tacharon de traidores a los congresistas que dieron su voto para la aprobación de la Ley de Servicio Civil. Que los congresistas Ana María Solórzano, Tomás Zamudio, Juan Carlos Seguren, Marco Falconi, son declarados traidores al pueblo de Arequipa y a los trabajadores estatales. Y nuestro reconocimiento a los dos congresistas que se pusieron la camiseta, actuaron firmemente en defensa de los intereses de los trabajadores, Justiniano Apaza y Gustavo Rondón. Anunciaron iniciar huelga indefinida este viernes 5 de julio, si el Ejecutivo no da marcha atrás en su decisión de aprobar dicha ley.